Day 2. We're here at Grain Cafe and we're about to get some breakfast. Just arranged a driver. He's actually there. Come in. And he's gonna take us to the Jati Lui rice terraces and Tanalot Temple. Let's go. Hoy es el día 2 y vamos a ir a unos templos y a unos campos de arroz. Y son estos. Jati Lui. Pues vamos a Tanalu y después volvemos al Gyan, que es donde estamos quedándonos, o sea, este trayecto. Ahora mismo vamos en el carro con el conductor que se llama... Katut. From Bali. From Bali. He is Katut. Katut. Yeah. Katut. Yeah. From Bali. Él es Katut. Hi. Lo interesante es que Katut significa que es el hijo número 4 de la familia. Entonces acá en Bali funciona que cuando eres el hijo número 1 tienes un nombre. What is the name of the first son? Wayan. Wayan? Yeah. The and second then Madi. Madi. And then Koman. Koman. And Katut. And Katut. So él es el hijo número 4. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Vamos a llegar a uno de los templos y esta es la entrada. Es súper linda. Y costó $6 por persona para entrar. Ya les muestro. Y creo que esa es la guanábana colombiana. Se parece mucho, pero no sé, es muy... How do you say when something sharp? Muy lleno de espinas, como agujas. Yeah. Estamos acá en uno de los templos que se llama Tanalo, que es uno de los más famosos de Bali y significa como templo en el agua, en el mar. Y cuando se escucha eso se cree que es un templo súper desolado en la mitad del agua y efectivamente como que lo es, queda ahí. Sin embargo, para venir acá tienes que pasar por muchos mercados antes de llegar. Pasas tres puertas de templos llenas de gente ofreciéndote mercancías, ofreciéndote comprar mil cosas. Y cuando llegas al templo es lleno de gente, muchísima gente, pero igual la vista vale la pena. Es muy, muy bonito. Y ahorita estamos en una de las terrazas que hay, de las muchas que hay, para tomarse algo, comer enfrente del templo. Y nos estamos tomando algo y está haciendo mucho calor. Yeah.
conocido por producir, pues producir no, sino que de ahí proviene uno de los mejores cafés de Bali o del mundo, porque el animal selecciona las semillas, las mejores, y después cuando las poposean, en teoría las secan y hacen el café, y se conoce como uno de los mejores cafés de Bali. No lo he probado, no sé si lo pruebe, no soy muy amante del café, pero de pronto, ¿should I try that coffee? Yeah. Sí. Terminamos de ver el templo que queda en el agua y ahora vamos a ir para Jati Lui, que son los campos de arroz, que es algo súper súper famoso de Bali, y si algún día vienen a Bali es algo que obligatoriamente hay que ver. Hay varias opciones, no solamente a donde vamos, lo hay casi en todos lados, y